¿Te han ofrecido cargos? Me han ofrecido, sí, cargos. Cargos no, de que vicealcaldesa o ministerio de... No, me han ofrecido puestos políticos, electorales, pero no estoy todavía, no creo que esa es mi plataforma ideal. Todavía, o sea, que esa posibilidad existe. Esa podría existir, porque cuando, por ejemplo, en este momento en que ya no tengo mi plataforma diaria desde uh-huh. donde yo sentía que podía hacer un ejercicio formal de proyecto de cuestionador, por llamarlo de alguna uh-huh. forma, al pasarse eso a la semana, sobre todo a través de la televisión, porque yo mis redes sociales, nada más el Twitter, lo uso de vez en cuando para cosas sociales y para denuncias, uh-huh. pero por ejemplo en mi programa de televisión, ya para esperar una semana a una denuncia o a un cuestionamiento, sí, claro. ya se distancia. Entonces siento un poco que lo que yo hacía está insatisfecho, mi capacidad y mi posibilidad de aportar y de incidir desde mi plataforma del programa diario está incompleta. Entonces, pero no es algo que... No es para el 20. No es que, no tengo premura con eso, no tengo esa inquietud de que... ¿Y hay un cargo visto ya, más o menos? No, tampoco. ¿Alguno negociado? No, tampoco. ¿Algún partido de preferencia? Ahora mismo la oposición. Ajá. Y cuando la oposición esté en el poder, el que le esté opuesto. La contra oposición. No. Yo me imagino... Es que no es oposición o no oposición, es que... el que cuestiona lo que está bien, cuestiona lo que está mal, cuestiona el que cuestiona y los gobiernos tienen tantos compromisos y no todo el que llega al gobierno llega con las mejores intenciones, y cuando tú llegas con las mejores intenciones, porque nadie se propone hacer un mal gobierno, uh-huh. Yo creo que hay muchos políticos honestos que han llegado a la primera magistratura o a cualquier otro estamento a cualquier otro escalón del estamento oficial, y simplemente no pueden hacer lo que pensaron hacer desde la oposición. Uh-huh. Nadie se planea ser corrupto, uh-huh. tú te vas corrompiendo en el camino. Entonces tiene que estar el que te va diciendo por ahí no es, y yo creo que ese es mi papel es observar y cuestionar, por ahí no es, porque siempre va a haber, yo creo que las cosas que están en el ejercicio y las cosas que están por mucho tiempo en vigencia se corrompen sin que sea corromper simplemente obtener un beneficio indebido de alguna... Se corrompen, se pudren, se dañan, se desgastan. Uh-huh. Entonces el que está al lado, el que puede observar, el que puede cuestionar, tiene esa función que es tan válida como el que hace. Alejándonos un poquito del tema político, si yo te digo, con Freddy Milagros, ¿qué tú me respondes? ¡Wow! Alegría... Uno de mis momentos, fíjate, era un momento de grandes retos de salud y emocionales, personales, pero fue una temporada, fueron 2 años y pico de tantas satisfacciones y de tanto aprendizaje y de tanta empatía con el equipo que me rodeaba, que de verdad para mí ese fue un programa que fue parte de mi sanación, fue muy importante mi recuperación emocional y física, en la conquista de mi salud. Y si yo te pregunto por aquella anécdota que hiciste alguna vez de que saliste del procedimiento cantando Toño Rosario. Toño Rosario, beso a beso, me enamoré de ti. La doctora me dice, entonces pon tu musiquita, relajada, lo que tú sonido quieras. De agua. Sonido de agua, back. Vivaldi, las estaciones de Vivaldi. Yo, Vivaldi, Toño es que va. Y entré y salí con beso a beso.
Y recuerdo a mi hermano que se me acerca y me dice, Milagrito, todo bien, más pequeño de lo que pensábamos, salimos bien, ¿cómo te sientes? Y yo, ay, qué hambre, Feli, déjame algo de comer, huyendo. Unas galletitas de maní, rellenas de mantequilla de maní, que me comí como 3 paquetes uno atrás del otro. Mira, y hablando así de alegría y de Toño Rosario, y intuyo que lo que va es esto, tus hijos. Mis hijos, yo antes decía mis fieras, pero ya no son fieras, ya son 3 hombres y mujeres que me llenan de orgullo y de satisfacción, que han logrado más de lo que yo esperé nunca de esos mismos 3, que yo los veía como tan inquietos y tan distintos, pero a la vez tan parecidos a mí en ciertas cosas. Y yo, mirando en retrospectiva, que no fui una mamá muy exigente en la parte académica, porque eso, su papá era el verdadero exigente. O sea, su papá desde chiquitos los moldeó para que ellos se formaran intelectualmente, para que ellos siguieran, obtuvieran muy buenas notas, para que hicieran una carrera, para después de la carrera hicieran maestrías. Yo me pregunto, yo que hice tan poco para que estos 3 niños sean estas 3 estrellas, ¿me mereceré esto tan grande que les ha pasado a ellos? Son 3 muchachos muy buenos que han logrado culminar su parte académica, su parte formal de una manera muy exitosa, que están trabajando los 3 en las áreas en las que se formaron. Tengo una hija arquitecta, tengo una hija abogada y tengo un hijo economista. O sea que, y los 3 hicieron maestría, más allá de lo que yo esperé, lo lograron en universidades reconocidas que para lograr... De las mejores del mundo, algunos. De las mejores del mundo, los 3. Entonces, me decía un médico amigo de la familia en una de las graduaciones, en un almuerzo que estaba su papá también, dice, óyeme, la verdad es que ustedes lo hicieron bien, porque de 3 hijos, 3... lograr entrar a estas universidades es un gran logro. Y a veces yo digo, yo tengo tan poco que ver con este logro, pero me siento tan orgullosa y tan agradecida de lo que ellos han hecho, que compenso el hecho de que una viva en Nueva York, la otra vive en Corea, y el varón es el que vive aquí conmigo. Pero de verdad, mis hijos son mi mayor alegría, mi fuente incansable de ilusión y lo que me renueva todos los días a seguir luchando y a no dejarme caer y a no extrañarlos y a no hacer de que ellos vivan lejos un drama. Digo, pero están persiguiendo sus sueños, pero están logrando sus propósitos, pero para esto se prepararon y esto es lo que ellos quieren hacer y a mí me toca acompañarlos desde donde estoy. Como una tercera persona, yo veo lo que la gente te quiere. ¿Tú notas lo que la gente te quiere? Yo lo noto y me sobrecoge. Yo lo noto y digo eso mismo, digo, Dios mío, ¿cuándo pasó esto? ¿Por qué la gente me quiere tanto? Porque la gente me quiere y mucho, o sea, yo sí lo siento. Yo siento que la gente me siente amiga, que la gente me siente cercana. ¿En qué tú lo notas? ¿Cómo lo notas? En el cariño de la gente cuando camino por las calles, en los pueblos, como la gente se me acerca, como me abrazan. O sea, yo siento el calor y la energía del cariño de la gente. Y sé que eso se convirtió en las bendiciones que lograron recuperar mi salud también. Yo sé que mucha gente... oró por mí, que mucha gente se sintonizó con esa energía de que yo recuperara mi salud. Y eso lo agradezco tanto, porque la verdad es que lo siento, siento que la gente me quiere. A veces hasta en los aviones, con los dominicanos que vienen de Nueva York, de España, y la gente me dice cosas tan bonitas, tan sentidas, de cosas que yo de verdad que pienso a veces que no me merezco, que no he hecho
cosas, que no he hecho algo para merecérmelo. Tú sabes que yo termino todas las entrevistas con muchas gracias, señor tal cosa, muchas gracias, señora tal cosa. Pero esta me gustaría despedirla diciéndote que sí has hecho mucho. Hay mucha gente que ve lo que tú dices, que ve las causas que defiende cuando la defiende, que ve la alegría que tú transmites y hay muchos motivos para quererte. Entre ellos, que por fin no hayamos podido sentar a conversar. Y hablando contigo, yo tenía muchas expectativas con la entrevista, pero hay muchas razones por las cuales superó las expectativas que yo tenía, que no puedo ni siquiera formular. O sea, cosas que humanamente yo comprendo, cosas que hasta me pregunto si tiene que ver por historias que tú oíste en tu casa que yo oí en la mía, o si es simplemente un tema de personalidad, hasta un libro de psicología que me leí una vez. O sea, ese tema de identidad. Y al final, cuando la gente se siente identificada con el otro, termina queriéndole porque sí, ¿verdad? Se entonces, llama empatía. Se llama empatía. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Muchas gracias. Gracias. Te admiro. Y sigo tu trabajo y veo en ti un gran futuro, un gran porvenir en la comunicación y en donde quiera que quieras estar. Yo te lo agradezco porque viniendo de ti no es poca cosa, como dice la bella. Gracias, de verdad.